En esta sesión resolveremos un caso práctico de contrastación de hipótesis paramétrico, concretamente un contraste unilateral sobre la diferencia de proporciones. Para ello, el problema que proponemos es el siguiente. Tras hacerse pública la estafa de cierto instituto del que uno de los directivos era un personaje de la alta sociedad, se ha abierto una gran polémica a nivel nacional. Con objeto de contrastar la hipótesis de que la proporción de ciudadanos de una comunidad autónoma X que están a favor de que la justicia obre en consecuencia, sin tener en cuenta el estatus de la persona imputada, es inferior o igual a la proporción de ciudadanos de otra comunidad autónoma y que opinan lo mismo, se realizan dos encuestas, una en cada comunidad, obteniéndose que en X, de 1.000 ciudadanos preguntados, están a favor 950. En Y, de 1.500 encuestados, se muestran a favor 1.410. ¿Qué decisión se tomará para un nivel de significación del 2%? Bueno, pues denotando por P sub X a la proporción de ciudadanos de la comunidad autónoma X que está a favor de que la justicia obre en consecuencia y por P sub Y a la misma proporción pero de la comunidad autónoma Y, la hipótesis nula que se nos plantea es que P sub X es menor o igual que P sub Y. Si eso es lo que dice la hipótesis nula, la hipótesis alternativa dirá justamente lo contrario, que P sub X es mayor que P sub Y. Este contraste equivale a este otro, en el que la hipótesis nula dice que la diferencia entre P sub X y P sub Y es menor o igual que cero, y la alternativa dice que esa diferencia es mayor que cero. A su vez, este contraste equivale a este otro, donde en la hipótesis nula lo que nos indica es que P sub X menos P sub Y es igual a cero y la hipótesis alternativa se mantiene igual, que la diferencia entre P sub X y P sub Y es mayor que cero. Y para resolver el contraste tenemos que trabajar con un nivel de significación del 2%. Dado que el contraste es acerca de la diferencia de proporciones, la variable que utilizaremos para resolverlo es esta de aquí, donde P sub X y P sub Y son las proporciones en la población y P sub X con acento circunflejo y P sub Y con acento circunflejo son las proporciones en la muestra. La hipótesis nula lo que indica es que la diferencia entre P sub X y P sub Y es cero o menor que cero. Por tanto, si extraemos una muestra de cada comunidad autónoma en este caso y calculamos la misma diferencia pero en la muestra, es decir, proporción muestral en X menos proporción muestral en Y, si esa diferencia nos diese menor o igual que cero, esto haría que no deberíamos de rechazar la hipótesis nula. Si por el contrario esa diferencia nos diese muy alejada de cero, mucho más grande que cero, por ejemplo 0,9, la decisión que deberíamos de tomar sería rechazar la hipótesis nula. En este segundo caso, cuando la diferencia de las proporciones muestrales es muy superior a cero, teniendo en cuenta la forma que tiene la variable t que vamos a utilizar para resolver el contraste, la variable tomaría un valor grande. Por tanto, atendiendo a que esa variable sea una distribución normal y que rechazamos para valores de t grandes, la región de rechazo en este caso está toda acumulada en la cola de la derecha, mientras que la región de aceptación será todo lo que queda excepto la región de rechazo. Teniendo en cuenta que en cualquier contraste de hipótesis, a la región de aceptación le corresponde probabilidad 1 menos alfa y a la región de rechazo le corresponde probabilidad alfa, y que el alfa en este caso no se reparte, va a parar a una sola cola, en este caso la cola de la derecha, razón por la cual este tipo de contrastes se denomina contrastes unilaterales, siendo alfa en este caso del 2%, lo que queremos es buscar el punto que separa la región de aceptación de la región de rechazo, punto al que denotaremos por lambda sub alfa por ser un valor de la normal 0,1 que deja a su derecha probabilidad igual a alfa. Si a la derecha deja una probabilidad igual a 0,02, a la izquierda dejará una probabilidad igual a 0,98. Por tanto, si nos vamos a buscar las tablas de la normal 0,1 y buscamos función de distribución igual a 0,98, vemos que exactamente 0,98 no aparece, pero sí que aparece 0,9798 y 0,9803, que corresponde a 2,05 y a 2,06. Por tanto, podemos considerar a manera de aproximación lambda sub alfa igual al punto medio entre los dos, es decir, 2,055. Esto hace que la región de rechazo en este caso vaya desde 2,055 hasta más infinito y la región de aceptación desde menos infinito hasta 2,055. Llegados a este punto, lo único que nos queda por hacer es ver qué valor toma la variable y comprobar en qué región ha caído, si en la de aceptación o en la de rechazo. Recordemos que la variable que íbamos a utilizar para resolver el contraste tenía esta forma, que la diferencia entre las proporciones muestrales las obtenemos atendiendo a los datos que se nos han dado, es decir, de 1.000 ciudadanos encuestados, la comunidad autónoma X, 950 se muestran a favor, con lo que la proporción en la comunidad autónoma X es de 0,95, en la comunidad autónoma Y, de 1.500 encuestados, se muestran a favor 1.410, con lo que la proporción en esa comunidad autónoma es de 0,94, y por tanto la diferencia entre las proporciones muestrales es de 0,01. Por otra parte, teniendo en cuenta la equivalencia de los contrastes que hemos expresado anteriormente, donde está P sub X menos P sub Y, suponiendo que lo que dice la hipótesis nula es cierta, sustituiremos el valor 0.
En cuanto a los valores que hay que sustituir en el denominador dentro de la raíz cuadrada, atendiendo a los tamaños muestrales que son muy grandes, podemos suponer que los cocientes P sub x por Q sub x partido en sub x y P sub i por Q sub i partido por N sub i son aproximadamente igual a la misma operación realizada pero con las proporciones muestrales, obteniendo los valores que se ven en la pantalla. Así, por tanto, el valor que toma la variable, suponiendo que lo que dice la hipótesis no es cierto, por eso lo denotamos por T sub 0, sería 1,084. Si tenemos en cuenta que la región de rechazo iba desde 2,055 hasta más infinito y que el valor de la variable nos ha dado 1,084, hemos caído en la región de aceptación y, por tanto, la decisión que tomaremos será no rechazar la hipótesis nula trabajando con un nivel de significación del 2%.